Con participantes de todo el país se realizó la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, una iniciativa de la Vicepresidencia de la República que busca definir entre el Gobierno Nacional, la sociedad civil y la comunidad internacional las políticas públicas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Estamos hablando de mujeres. Antes de llegar a esta conferencia, ellos habían prendido sus velas y compartido experiencias en 21 encuentros en todo el país. A los mecanismos de participación y control ciudadano. Y escucharon los hechos concretos que muestran el compromiso del gobierno actual con los derechos humanos. Que nos falta muchísimo camino por recorrer en nuestro país, por supuesto. Las falencias son enormes, enormes. Pero creo que tenemos muy bien identificado ese puerto de destino donde queremos llegar. Y va a haber muchas tormentas, y por ejemplo en la restitución de tierras han surgido extrema derecha, extrema izquierda, que no les gusta por diferentes razones. Hubo tormentas como los falsos positivos. Es una vergüenza, y lo dije en ese entonces, lo he repetido mil veces, una vergüenza para el país y para las Fuerzas Armadas, pero por fortuna hoy, 2012, podemos decir que no hay una sola acusación de falsos positivos en este año. El objetivo de los participantes es tener un país que respete los derechos humanos. Y si hay un Estado que está, no solamente gobierno, la justicia, el poder legislativo que está sintonizado con eso, vamos a poder tener un país muy diferente a lo que hemos vivido estos últimos 50 años. Muchas gracias.